my dear students, ¿cómo están chiquillos? Espero que estén súper, súper bien. Bueno, como ustedes saben, nuestras clases las comenzamos con la revisión de nuestro exit ticket, ¿cierto? De la semana pasada fue el exit ticket number 8. ¿Y qué teníamos que hacer acá? Bueno, utilizar could y couldn't para describir eventos pasados, ¿ok? Bueno, ustedes ya lo han visto, nombre, correo electrónico, siempre, ¿cierto? Y tenía esta pregunta, si asistí o no asistí a la clase virtual, usted ponía yes or no. Y esa información solamente la manejo yo, ¿ok? Si usted no pudo ir por X razón, no se preocupe. Don't worry. Bueno, ahora vamos de lleno con el exit ticket. Acá tenemos una oración, he could, y me falta algo acá, a sandwich. Acá me falta la acción, también conocida como verbo. Bueno, eso me falta acá. Y acá tenemos cuatro opciones. Voy a comenzar con la respuesta correcta de inmediato, para decir cuáles no son. La respuesta es it, ¿ok? Recuerde que con could o couldn't va cualquier verbo que sea en su forma base. Eat es comer, esta es mi forma base. Acá, por ejemplo, eat no iba porque esto no corresponde acá. Esta es una tercera persona. No voy a entrar en más detalles porque no quiero enredarlos. Eat it y ate. Eat es un verbo irregular, entonces no puede tener terminaciones de. Esta está mala y ate es pasado de eat. Y tampoco puede ir acá. ¿Por qué, Miss? Porque el could va con los verbos en su forma base, ¿ok? Eso es lo que tenían que saber. Vamos a la segunda. Peter, espacio, acá está el could y mi acción. Tennis because he had temperature last night. O sea, eso quiere decir que algo le pasó a nuestro querido amigo y no pudo hacer eso porque tenía fiebre. Entonces, ya sé que es algo que no pudo hacer, tendría que ser con los negativos. Entonces, couldn't es lo que debo buscar. Entonces, como dice que algo que no pudo hacer, could, adiós, could play, adiós. Los quito de inmediato. Y como yo sé, debe ir la forma base al lado del could o couldn't. Entonces tengo couldn't play o couldn't play. Esto está en pasado. Lo elimino inmediatamente y me queda couldn't play. Peter couldn't play tennis because he had temperature last night. Peter no pudo jugar tenis porque tenía fiebre la noche anterior. Esa es la respuesta correcta. Bueno, chiquillos, luego tenemos la tercera. When I was a girl, I... Y nuevamente el could y mi acción me faltan acá all day long. Entonces, ella está en esta... O cantando, ¿cierto? Está cantando nuestra little girl, ¿ya? Yeah. Entonces, acá tengo opciones. Couldn't sing, could sing, couldn't jump, could jump. Jump lo descarto de inmediato porque jump es saltar, no es cantar, ¿ok? Entonces, me quedan estas dos opciones. Could sing, podía cantar. Couldn't sing, no podía cantar. Y vemos que nuestra amiga está cantando. Entonces, sería could sing. When I was a girl, I could sing all day long. Respuesta correcta. The next one. I, y acá me falta algo, to my grandma's house, I was busy. Y nuevamente, ¿qué pienso? El could va con la forma base del verbo. Entonces acá tengo go y tengo went. Go es ir. Went es fue. Ese es el pasado de go. Entonces, adiós y adiós. Las dos de abajo. Y me quedan las de arriba. Could go o couldn't go. ¿Qué pasa ahora? Pruebo. Si no estoy segura, pruebo. I could go to my grandma's house. Yo pude ir a la casa de mi abuela. Estaba ocupado. No, no suena. Veamos por abajo. I couldn't go. I couldn't go to my grandma's house. I was busy. No pude ir a la casa de mi abuelita porque estaba ocupado. Sí. Esa es la respuesta correcta, perdón. Couldn't go. Bueno, y acá teníamos que fijarnos en nuestra imagen y completar con la acción completa. Era un look and complete. Entonces ya me daba el could y yo ya sabía que acá tenía que ir una acción con su verbo base. I could, espacio, when I was 5 years old. Yo veo la imagen y ella va con su mamá, I guess, caminando, ¿cierto? Veamos las opciones. Eat pizza with my grandma. No. Go to the zoo. No veo un zoo acá. No. Walk with my mom. Puede ser, ¿ya? Climb a tree. No estoy subiendo un árbol. Entonces, walk with my mom es la respuesta correcta.
When I was 3 years old, I couldn't. O sea, no pude, ¿ya? It was dangerous. Era peligroso. Algo que no podía hacer porque era peligroso. Busquemos entonces. Climb a tree. Puede ser. Subir un árbol es bastante peligroso. Eat cake. Comer torta. Eso no es peligroso. Play with my toys. Tampoco. Sing a song. Mucho menos. La respuesta correcta sería climb a tree. When I was 3 years old, I couldn't climb a tree. It was dangerous. ¿Ya? Para una niñita de 3 años, muy peligroso. When I was 1 year old, I could. Cuando tenía 1 año, yo podía. Reviso. Clean my room. ¿Podrá limpiar su pieza? No. Write a book. I don't think so. Play with my toys. Puede ser esta. Vamos a dejarla marcada acá. Ride a bike. Andar en bici. Difícil. En esta ocasión, play with my toys es la respuesta correcta. Then, when I was 5 years old, I could. Espacio, it was very fun. Y yo me fijo en la imagen, ¿cierto? Están en la playa. Climb a tree, no. Skate, no. Jump high, tampoco. Play with my friend at the beach, exactamente lo que están haciendo acá. When I was 5 years old, I could play with my friend at the beach. It was very fun. And the last one. When I was 4, I could, espacio, very well. Y acá veo que nuestra little girl está al lado de un piano. Eso quiere decir que está tocando el piano. Veamos. Read a book. No. Play the piano. La dejo marcada. Porque creo que es esa. Cook the dinner. No. Skate with my friends. No. Play the piano es la respuesta correcta. Y eso, mis queridos niños, los veo con la clase del día de hoy. Espero que les haya servido esta review de nuestro Exit Ticket. See you there. Bye, bye. Ya. Voy a hacer esto primero, después lo otro, porque no... Ay, pero acá necesito... Oh, igual tengo que pararlo, po. Hello, my dear students. Welcome back, chiquillos. ¿Cómo están? Bueno, ahora comenzamos con la clase del día de hoy. Seguimos en la unidad Exploring Our World, al igual que la semana pasada. La semana pasada vimos el uso de could y couldn't. Eso lo revisamos recién en nuestro Exit Ticket Number 8. Ahora nos vamos a mover un poquito a otro tema, que es el uso de los comparatives, ya, comparativos in English. ¿Cuándo los voy a usar? Cuando voy a comparar two things, ya. Two things. Hay algunas reglas esenciales que uno debe conocer, pero con el uso y la práctica ustedes saben que después se las van a saber y no las van a necesitar. Ok, bueno, el learning objective ya les acabo de decir. Comparatives, ¿ya? To express preferences or compare two things by reading and writing skills, que es básicamente lo mismo. Bueno, esta es la presentación que ustedes se van a encontrar en Classroom, ¿cierto? Es bastante interactiva. Ahí pueden... Ah, bueno, acá no sale la manito, pero a ustedes les va a salir la manito. Ustedes pueden presionar y les va a aparecer si ustedes quieren ir a repasar el vocabulario, si quieren hacer un repaso de las grammar rules o si quieren practicar. Cualquiera de las tres está bien. Pero nosotros vamos a comenzar con el vocabulario, ¿ya? Primero, porque vamos a utilizar adjetivos. ¿Recuerdan cuando estudiamos los adjetivos? Son esas palabras que nos ayudan a dar mayor información sobre una cosa, sobre una persona, sobre un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir beautiful. Ese es un adjetivo, beautiful. Entonces yo veo una flor y digo a beautiful flower, una hermosa flor. Beautiful me está dando mayor información sobre la flor, ¿cierto? Eso es un adjetivo. Bueno, acá tenemos ciertas imágenes y vamos a recordar algunos adjetivos que podemos utilizar con estas imágenes. Por ejemplo, primero tenemos dangerous, ¿ya? Dangerous es algo peligroso. O como dije recién, beautiful, que es algo muy hermoso. Hungry, hambriento. Tengo hambre, es hora del almuerzo. I'm hungry, ¿ya? Hambriento. O thirsty, cuando estoy muy sediento, hace mucho calor. Thirsty. Happy, famous, strong and dirty. Y acá tenemos los adjetivos que vamos a utilizar, ¿ok? Bueno, chiquillos, como les hablé al principio del video, vamos a ver algunas grammar rules. Las voy a dejar inmediatamente en la pantalla para que podamos repasar, ¿ok? Bueno, chiquillos, ahora,
Hay estas pequeñas reglas que uno debe utilizar considerando lo siguiente. Los adjetivos se dividen en dos formas. Están los cortos, que son de una o dos sílabas, y los largos, que son de tres y más. Los adjetivos largos son los más fáciles de reconocer, porque obviamente son largos. Por ejemplo, beautiful es un adjetivo largo. Interesting, interesante, es otro adjetivo largo. Delicious, delicioso, otro adjetivo largo. Cuando usted vea un adjetivo largo, ¿ya? Va a utilizar more, adjetivo y el than. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que algo es más delicioso que otra cosa, que haría algo como lo siguiente. Pizza is more delicious than ice cream. La pizza es más deliciosa que el helado. Esa es mi opinión personal, obviamente. Quizás para usted es mucho más rico el helado que la pizza, ¿ok? Pero pongan atención. Pizza is more delicious than ice cream. Y aquí se cumple la regla que tengo acá, ¿ok? Eso es con los largos, que son más fáciles. Por eso empecé ahí. Bueno, ahora comenzamos con los cortos. Con los cortos yo no uso more. Eso es lo primero que debo saber. No se utiliza el more. ¿Qué utilizo entonces? La terminación er y el than. Acá me da la comparación. Por ejemplo, loud es corto. Si usted lo compara con beautiful, obviamente se nota la diferencia. Loud es ruidoso. Entonces, louder than. Voy a pensar en una oración. My dog is louder than a car. My dog is louder than a car. Entonces, mi perro es más o es tan ruidoso como un auto. Y ahí estoy comparando two things, ¿ok? Luego, si ustedes se fijan, tengo a big, que también es un adjetivo. Big es grande, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este adjetivo? Es too short, es muy cortito, ¿ok? Entonces, cuando pase esto, ¿qué tiene? Consonante, vocal y consonante. ¿Qué voy a hacer? La última consonante la voy a doblar y agrego LR y el than. Así como lo acaban de ver acá, va a quedar bigger than, tan grande como, ¿ok? Y con los que terminan en Y, los adjetivos que terminan con Y, como easy, adiós la Y, y agrego la I, ER y el than. Y esas serían las reglas, chiquillos. Quiero que las revisen bien. Si no le quedó muy claro, recuerden que pueden revisar siempre esta presentación, ¿ok? O el video también. Como ustedes saben, mis queridos niños, siempre van a haber excepciones a la regla. Y las excepciones es con el good y con el bad. Esos dos adjetivos son excepciones. Cuando van a comparar, no se le agrega una ER al good, no quedaría como gooder o badder, no. Estos son irregular adjectives, adjetivos irregulares. Siempre están las excepciones. Entonces, good cambia completamente a better y bad cambia a worse. Esas son sus formas comparativas. Obviamente yo acá, perdón, agrego better than, ¿ya? O worse than, ¿ok? Good. Entonces acá tenemos algunos ejemplos del uso de adjetivos cortos o adjetivos largos para hacer comparaciones. Justin Bieber is more famous than Augusto Schuster. Justin Bieber es más famoso que Augusto Schuster. Y acá, como vemos, entre medio del more y del than está mi adjetivo largo, ¿ok? Este es largo, a long adjective, no es uno cortito, ¿ya? Disneyland is bigger than Universal Studios. Disneyland es más grande que Universal Studios. Entonces, este es cortito, ¿cierto? Te dijimos que era consonante, vocal, consonante. Entonces, por eso yo agrego la G, el R y el DAN. Adjetivo corto. Y el último, English is easier than math. Inglés es más fácil que matemáticas. Nuevamente, adjetivo corto, ¿cierto? Y el DAN. Ok, guys, now explanation time. Recuerda que estamos en los comparatives, que son adjetivos que utilizo para comparar dos cosas.
Recuerden que tenemos los adjetivos cortos y los adjetivos largos. Los cortos yo agrego en el er y el than, y los largos more, adjetivo y that. Vamos a comenzar con uno corto. Tenemos a Patricio, nuestro ayudante, y a Minnie Mouse. Primero voy a decir que Patricio es más alto que la Minnie, porque obviamente se nota en la altura. Entonces pienso tall. Tall es mi adjetivo. Voy a decir Patricio is taller than Minnie Mouse. Ahí estoy aplicando la regla. Adjetivo corto, er más than, ¿cierto? También puedo decir que Minnie es más pequeña que Patricio. Y utilizo el adjetivo short, que es pequeño. Entonces, Minnie is shorter than Patricio. Nuevamente, la regla se cumple. Bueno, ahora por otro lado vamos a utilizar adjetivos largos. El primero va a ser delicious, ¿ya? Que es muy rico, ¿ok? Tenemos un helado, que va a ser nuestro ayudante, y un ajito, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos dos será más delicioso? Tú lo sabes. This one. Entonces, delicious. This ice cream is more delicious than this garlic, ¿ok? Delicious. Este helado es más rico que el ajo. Bueno, chiquillos, ahora, the practice number 2. Vamos a escribir las partes comparativas de cada uno de estos adjetivos, ¿ok? Si usted tiene un papelito, quiero que lo escriba, detenga el video acá, lo escribe y después compara con las respuestas que le voy a dar, ¿ok? Bueno, asumiendo que usted hizo lo que yo le dije recién, vamos a revisar. Entonces, con dangerous, este es un adjetivo largo. Entonces, con los largos, ¿qué utilizo? Very good. Utilizo more than. Entonces, more dangerous than es la respuesta correcta. Luego, con strong. Strong es un adjetivo corto. Stronger than es la respuesta correcta. Thirsty. Thirstier than. Ustedes dicen, Miss, puede que sea un poco más largo. No, no. Es de dos sílabas. Thirsty, ¿ya? Thirstier than. Y dirty, ¿cómo quedaría? Dirtier than es la respuesta correcta. Hungry, hungrier than. Fíjense, estos tres terminaban en Y y ahora esa Y se fue y se convirtió en una I. Y the last one, ¿cuál será? More beautiful than. Very good. Este es un adjetivo largo. Bueno, chiquillos, y ahora el practice 3, look and complete. Tenemos tres adjetivos acá, dirty, hungry and famous. Y ustedes deben completar en cada una de las oraciones. Se pueden fijar en la imagen, ¿cierto? Para poder guiarse con cuál adjetivo utilizar. Por ejemplo, acá veo que Simon está comiendo mucho y Estela no tanto. Entonces, ¿cuál será? Y acá veo a alguien que es un poco famoso. Y este cachorro está a little bit dirty. Perdón, me di la respuesta. Bueno, está cochinito y el gatito está limpiecito. Entonces, ¿cuáles podrían ir acá? Si usted quiere, puede parar el video y intentarlo. Y ahora yo les voy a dar después las respuestas, ¿ok? Ok, guys, hasta acá llegó nuestra clase. Espero que hayan entendido la materia. Si no, usted sabe que puede siempre revisar este video o el material que les voy a dejar en clase. Recuerden, mañana tenemos nuestra tutoría y desde la próxima semana nuestras clases van a ser los días martes, ¿ok? See you there. Take care. Bye, bye.